y organizados. Vamos a luchar por nuestros derechos. Somos un montón, muchas gracias de verdad por estar acá transmitiendo para todas sus redes, para todos los medios de comunicación. Esta conferencia se va a dar de la siguiente manera. Esta conferencia tendrá tres momentos. En un primer momento vamos a leer un comunicado que escribió Actrices Argentinas. Luego de ese comunicado compartiremos un video. Finalizando el video tenemos 5 minutos para preguntar. Y luego desalojarán la sala amorosamente. Y algunas de nuestras compañeras sí podremos ir al lobby, al hall del teatro, a hablar puntualmente con alguno de los medios que tenga ganas de quedarse para seguir ampliando. Creo que lo que vamos a expresar va a ser claro y contundente y vamos a escucharlo. Muchas gracias por estar. La colectiva Actrices Argentinas convoca esta conferencia de prensa para acompañar la denuncia penal radicada en Nicaragua en la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público, realizada por nuestra compañera Telma Fardín contra Juan D'Artés. Venimos trabajando teniendo regularmente asambleas en las que reflexionamos sobre temas relacionados con nuestro oficio. Estas asambleas han dado un marco de contención para que podamos hablar y decir lo que nos pasa. Por eso estamos hoy acá. Como ya sabemos, el movimiento de mujeres y otras diversidades sexuales se propone desterrar un régimen de violencia e impunidad sostenido, tanto desde el Estado como en cada espacio donde se juegan relaciones de poder. Están presentes en nuestros trabajos y lugares de formación. El precio que nos ha sido impuesto a la hora de desarrollarnos profesionalmente ha sido el de callar y someternos. Según una encuesta reciente de Sagay, el 66% de los intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso y/o abuso sexual en el ejercicio de la profesión. Se parece más a una norma que una excepción, ¿no? Porque ¿a quién vamos a denunciar? ¿Al jefe de casting? ¿Al dueño de la productora? ¿Al director de la obra o película? ¿Al maestro de teatro? He sabido que este es un fenómeno que ha sacudido internacionalmente a la industria del espectáculo y funcional a ella. Hoy decimos basta. Escúchennos. El tiempo de la impunidad para los abusadores, repito, el tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar. Las actrices somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos. Se duda sistemáticamente de nuestras voces, de nuestros testimonios. En nuestro ámbito laboral se nos aísla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan a veces años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso. En nuestro medio, la opresión, la cosificación son moneda corriente. Se erotiza, se sobreexpone a niñas y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos siempre desprotegidas por quienes nos contratan. Ejemplo, se envía a menores de edad de gira sin tutelaje suficiente y adecuado. En nuestro medio no hay protocolos de acción frente a casos de abuso. Y la lista podría seguir, es inmensa. Necesitamos herramientas para enfrentar estas cuestiones que además
se ven agudizadas por la precariedad laboral y la falta de trabajo. Contra todas esas formas de violencia, y para que esto cambie, nos ponemos a trabajar desde hoy, desde ya, para dar esa batalla. Donde la justicia y el Estado obstaculizan, desestiman, demoran, estigmatizan a las víctimas o fallan en forma aberrante a favor de los victimarios, como en el caso de Lucía Pérez, nos convocamos para decir basta, porque el tiempo del silencio se terminó. Asimismo, deploramos que algunos medios intenten llevar la atención hacia el costado más morboso de los conflictos, mientras acallan las problemáticas laborales de fondo. Se vuelven cómplices. Le pedimos a la prensa responsabilidad en el seguimiento de este tema y de otros similares. Los abusadores tienen el privilegio de utilizar el sistema de justicia para disciplinarnos. Buscan callarnos, iniciando contra quienes se atreven a romper el silencio, causas por daños y perjuicios o denuncias penales, mientras las víctimas sufren las prescripciones, dilaciones, malos tratos y descreimiento por parte del aparato judicial. Telma pudo radicar la denuncia penal en la justicia, pero otras compañeras que narraron haber sido violentadas por el mismo sujeto no pudieron avanzar judicialmente. Animarse a hacer una denuncia es un acto arriesgado cuando el Poder Judicial nos pone en el banquillo de las acusadas, preguntando cómo nos vestimos, qué tipo de vida llevamos o si provocamos los ataques. Frente a este maltrato, esta indiferencia y esta mordaza legal, las actrices nos organizamos. Frente al "mirá cómo me pones", nosotros decimos "mirá cómo nos ponemos", unidas, fuertes. Frente a tu violencia y tu impunidad, nosotras estamos juntas. Justicia, justicia, justicia para nuestra compañera, justicia para todos. Esto recién empieza. Apagamos por favor todas las luces del escenario y de la sala. Gracias. Durante 9 años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara. Y me dijo, "mira cómo me pones", haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije, "tus hijos tienen mi edad". No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta
yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Mira cómo nos ponemos. 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 Cómo nos ponemos. Mira 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 cómo nos ponemos. Bueno, esto es la vida de las mujeres también. Esto nos pasa. Esto nos pasa y decidimos hablar. Y vamos a empezar a hablar y no nos vamos a callar más. No solamente desde nuestro lugar y desde nuestro ámbito, desde nuestro trabajo, sino esto es un mensaje para la sociedad toda. No nos callamos más. No vamos a seguir sometidas a los abusos. Ay, chicas, es muy difícil esto. Vamos ahora a recibir las preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntar. Después les pedimos, por favor, que organizadamente, armonizadamente, nos esperen en el hall del teatro para seguir haciendo otras entrevistas con las compañeras. Bueno, las preguntas para Telma pueden empezar ahora. Levante la mano, por favor. Muy bien, sí. De página 12, sí. ¿Quién abrió la puerta y qué hizo esa persona en la noche del hotel? La persona que entró era alguien del hotel que venía a subir una tarjeta. Golpeó la puerta de la habitación. Cuando golpeó la puerta de la habitación, yo me paré. Esta persona salió de encima mío, Juan salió de encima mío, y yo fui a la puerta, abrí la puerta y salí. Esa persona no entró en la habitación, no vio el momento. Siguiente pregunta, allá. Como todo hecho de violencia sexual, fue traumático y es muy difícil hablar en ese momento. Lo hice solo con 2 compañeras que tenían 17 años. Tampoco tenían herramientas. Esas 2 compañeras están en el video y están acompañando. Pero no se lo dije a nadie más. Después de eso, esa fue la última gira. Era muy fuerte el momento que estábamos viviendo y a eso, sumado a esta situación, se bloqueó por completo cualquier posibilidad para mí de procesar eso en ese momento. Caballero. Leo Maraval, de Canal 9. En el video comentás que te animaste a hablar después de haber conocido la denuncia de otra de tus compañeras. ¿Pudiste hablar con Calu Rivero
No fue una sola compañera la que lo denunció. Por supuesto se hizo más visible la denuncia de Calu, pero no sé si puedo nombrarlas. Anita Coach y Nati Juncos también lo denunciaron y todos los medios invisibilizaron esa denuncia. En ese momento yo estaba viviendo afuera y eso me movilizó profundamente. Y en ese momento sentí que tenía que hacer algo primero para resolverlo yo, en mi fuero interno. Después, como digo en el video, me encontré acompañada de mi gente y después de esto que está pasando en este momento, que se imaginan, me tienen muy movilizada. Pero fue un proceso largo. Siguiente pregunta. Es una denuncia penal radicada en Nicaragua, el lugar donde se hacen las denuncias, es el lugar donde suceden los hechos. Viajé a Nicaragua la semana pasada y está asentada la denuncia en la Fiscalía de Género. Me parece que dar ahora los detalles, acá está mi abogada, creo que no es eso lo que venimos a profundizar. Los hechos específicos ya están declarados donde tenían que ser declarados. C5N, sí. Me parece que no hace falta que responda esa pregunta. Perfecto, otra pregunta. Sí. Chicas. De Alemania. Telma. Más fuerte. Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar la sugerencia. Muchas gracias. Dos preguntas más. Sí. Para mí fue muy difícil todo este camino. Lo dijeron las chicas, es importante que este tema se trate como corresponde. Digo, las preguntas que estén a la altura. Porque si hay algo que me pasó a mí en particular, fue que me di cuenta que tenía un rol que era fundamental en lo que estaba sucediendo y que lo que me había pasado podía servir para que muchas personas se animen a hablar. Entonces, teniendo las herramientas, teniendo todo este colectivo impresionante de mujeres, la gente cercana a mí que me apoya, puede hacer todo este proceso y hoy estar acá. Entonces, por favor, estén a la altura de eso. Digo, creo que en el video soy clarísima. Una última pregunta, sí. Bueno, seguimos con las preguntas con respecto específicamente a esta denuncia, al proceso. Entiendo que es lo que importa y que afortunadamente con esta denuncia tuvimos la posibilidad de ir a la justicia, con todo lo que eso implica. Nicaragua está en un momento institucional muy complicado y así todo pudieron
recibir nuestra denuncia, así que espero que haya, espero que sí, que haya una manera. Yo fui a la embajada y el cónsul de Argentina en Nicaragua ya notificó a la Argentina. Si existe alguna posibilidad de que la justicia de ambos países trabaje en conjunto, espero que así sea. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Las que les que quieran, podemos seguir respondiendo preguntas, compañeras del colectivo. Les pedimos, por favor, armoniosamente, que nos esperen en el hall. Algunas de las compañeras vamos y desde ya muchísimas gracias por hacer visible esta situación que necesitábamos decir y plantear. Gracias. Muchas gracias. Esto es necesario para que no pase más. Esto recién empieza.